Cuando el partido de clasificación para la Eurocopa en Belgrado tuvo que ser interrumpido por los incidentes protagonizados por los hinchas serbios tras sobrevolar un dron con la bandera de la Gran Albania, las históricas tensiones entre Serbia y Albania volvieron a hacerse palpables. Según el primer ministro serbio, el sobrevuelo del aparato con la bandera se habría hecho por tres razones. La primera, para intentar humillar al pueblo serbio. La segunda, para causar a largo plazo inestabilidad en la zona occidental de los Balcanes, especialmente en Serbia. Y la tercera, relacionada con la situación política diaria. Muchos ciudadanos acudieron al aeropuerto de la ciudad de Tirana para recibir a los jugadores, a los que se les trató como héroes nacionales. La ministra de Deportes de Albania ha querido hablar acerca de lo ocurrido, alegando que lo que han demostrado es una de las características del pueblo albanés, como la paz y la comprensión. Ella expresó como ciudadana y como ministra de Deportes su gratitud a los deportistas por los valores que mostraron. El clima de nacionalismo y extremismo vivido en el estadio de Belgrado ha puesto en entredicho el viaje de Edi Rama, el primer ministro de Albania, a Belgrado, el cual estaba previsto para la próxima semana.